Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Ilusorio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores. Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela. Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas. Bueno, grises, terminos cofre para todos. Me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 342 de Perdidos en el Éter. Wow. ¿Cómo le va, profesor? Bien, por suerte. Me alegro, bueno, me veo resfriado, aparentemente, porque se me están convirtiendo las PSNN y todo eso así. Bueno, esperemos que abríguese. Bueno, dijimos que íbamos a tener un programa con reseña de Into the Spider-Verse, pero obviamente no teníamos. Ay, acaba de ser mugre. El profesor Dinosaurio acaba de descubrir que me comí un paquete de Vips. Sabor morango. Sabor yogur de morango. No, íbamos a tener un programa sobre Into the Spider-Verse que veníamos poniendo hace rato y ahora va a ser pospuesto de vuelta porque hace unos días, el 30 de abril, como todos habrán enterado y como habrán visto en la carátula del programa, falleció Peter Mayhew, el poderoso Chewbacca. La carátula del programa es murió Peter Mayhew y el símbolo de... Bueno, es una lástima que se haya muerto, pero queríamos hacer un pequeño tributo. No es una biografía muy larga, porque en realidad, además de hacer de Chewbacca y de luego estar en convenciones y algo más, no es que haya hecho mucho de renombre, pero bueno, queríamos contar un poco la historia. Lo queremos porque es Chewbacca. Claro, y porque fue un gran Chewbacca y sin él Chewbacca no hubiese sido lo mismo. Y queremos contar un poco cómo se convirtió en Chewbacca y alguna otra cosita. También vamos a aprovechar para repetir un segmento que hicimos por allá por 2004. Usted no, porque todavía no había nacido, porque después siempre tuites. Que eran los archivos C, que no prosperaron porque se ve que no eran muy no les interesaron mucho, que lo que hacíamos era repasar la biografía ficticia de un personaje, en este caso Chewbacca, con las cosas de los cómics y de las novelas que ahora son del canon de Legends. Pasemos con eso y los mensajes y lo más lo hablamos al final, profesor, ¿le parece? Está bien. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a Supernova haciendo Chewbacca. Perdidos en el éter. ¿Vio la guerra de las galaxias? Sí, ¿qué tiene que ver? Igual. Le tiramos y no le pegamos nunca. Chewbacca. Titanes,
porque no son dioses, pero están a la altura. Peter Mayhew nació el 19 de mayo, estaba por cumplir años, de 1944 en Barnes, Surrey. Es uno de los tipos ingleses sudados que contrataron para hacer cosas en Star Wars. Sí. Esto es Londres. Uh-huh. Su es altura, alrededor de... Sí, bueno. Londres metropolitano. Su altura era producto del síndrome de Marfan y no de gigantismo. El síndrome de Marfan es un síndrome que causa crecimiento desregulado en el tejido conjuntivo. Lo que incluye huesos, cartílagos y demás, y los huesos van acompañando. Dice, no tengo la cabeza grande, decía México cuando le preguntaban. Llegó a medir 2 metros 21. Eso es un montón. Estaba grande. Su padre era oficial de policía y su madre ama de casa. Creció en Kingston upon Thames, ahí uno de esos lugares en el Reino Unido que son no sé qué nombre de mierda sobre no sé qué río de mierda. El Thames es un río de mierda. Para los 14 ya medía 6 pies y 10 pulgadas, que son... Debería haber más mínima idea. Debería haber hecho esto antes, ¿no? Esto es una producción al aire, gente. Yo mido 5'10". Por eso. Son 2 metros 08. Así que ya era muy alto para los 14. O sea, miren el tamañito del botija. Le diagnosticaron una glándula pituitaria sobreactiva que sobreestimulaba su crecimiento. Le hicieron tratamiento de radiación para enlentecer el crecimiento. O sea, que podría haber crecido más y vivido menos, quizás. Y cuando terminó la secundaria, cuando dejó la secundaria, no sabemos si la terminó, trabajó como camillero y orderly, que es como una especie de ayudante, en el King's College Hospital del sur de Londres, que en ese momento se llamaba Maydale Hospital de Croydon. Salió en un diario donde hicieron un artículo sobre hombres con pies grandes, porque te debía calzar un 52, más o menos. Un 63 te calzaba. Y el periodista le sugirió que contactara al libro Guinness de los récords. No era un tipo que rompiera récords, pero el artículo del diario lo vio el productor Charles Schneer, que estaba tratando de hacer una adaptación de la película Sinbad and the Eye of the Tiger, que el marinero Sinbad, dirigida por Sam Wanamaker. Wanamaker era Sam, ¿no? Dios mío. Ustedes lo ven por esto, por los chistes malos. Para ponerlo en contexto, Mayhew medía unos 7 centímetros más que Shaquille O'Neal, que está enorme. Bien. Bueno, dice Mayhew, me ofrecieron el papel de un minotauro, el personaje griego de la mitología griega con la cabeza de toro y el cuerpo humano, y ahí fui para estar rodeado por 6 semanas en fibra de vidrio filmando en locaciones en España y Malta. Estuvo buenísimo, pero luego me fui directamente al hospital a trabajar. Y eso fue todo. Sin embargo, no fue mucho tiempo antes que Gary Kurtz, el productor de Star Wars, lo llamara y tuviera una audición con George Lucas. Con Lucas. Nadie sabe quién es George Lucas. Con Lucas tuvieron una audición. Debe ser Marcia Lucas. Luego de trabajar en Star Wars, mínimo, dejó el trabajo en el hospital. John Lucas buscaba un actor alto que pudiera interpretar el papel del alien peludo Chewbacca. Quería que fuera originalmente el fisioculturista David Prowse, que medía 1,98 m, pero le eligió a Prowse para ser Darth Vader finalmente. Esto llevó a que Lucas eligiera a Mayhew, que estaba trabajando, como decíamos, en el departamento de radiología del hospital, donde tenía que agacharse para pasar por los corredores. Sí. Si yo tengo que agacharme a veces para pasar por lugares, imagínate el pobre. No entraba en la ducha de Peter Mayhew. No. Tenía que agarrarse de esas que tiene el coso que se puede sacar. Aparentemente, George Lucas tenía muy poco tiempo para castear a Chewbacca, porque en cuanto entró al cuarto y Peter Mayhew se levantó para saludarlo y vio el tamaño que tenía, lo eligió. Ya sentado, Peter Mayhew probablemente fuera más alto que George Lucas. Sí, sí, muy probable. Bueno, como todos sabemos, Chewbacca, para ser Chewbacca se precisaba más. En 5 películas,
que tuvo a Mayu como el ayudante, el escudero de Han Solo, digamos, aunque en realidad con Han solo está en 4. Chewbacca como Peter Mayhew, sí, son 5, las 3 de la trilogía original, una de la trilogía de precuelas y una de las nuevas, porque después ya para The Last Jedi lo tomó Yuna Tsutomu el papel. Y lamentablemente no le dan la medalla al final. Eso para mí es una injusticia enorme, que no le dan medalla. Así. El concepto para el personaje, explicó George Lucas, fue inspirado por su amado perro malamut de Alaska llamado Indiana. Parecidísimo el nombre. El concepto en el nombre. Obviamente, el nombre terminaría siendo el nombre del perro de Indiana Jones y de Indiana Jones. Que en la primera se lo pone Indiana Jones y después, en la última cruzada, el padre dice es el nombre de nuestro perro. En cambio, el nombre Chewbacca aparentemente está basado en la palabra sobaka, que es perro en ruso. Todos sabemos que es sobaco, macatabaco. Chutobaco. Macatabaco. Que en algunas traducciones de español le pusieron mascabaco o macatabaco. Mascabaco, genial. Mayhew fue al zoológico. Jodor. Sí. Soté por todo. Súper traductores. Sopor, jodor. Mayhew fue al zoológico de Londres para estudiar el comportamiento, el movimiento de los osos, los monos y los gorilas. Lucas dijo que Mayhew era lo más parecido a un buque que podía ser un ser humano. Gran corazón, naturaleza gentil y aprendió a dejarlo ganar siempre. Ta, decíselo a los buques de lo de naturaleza gentil. Obviamente el sonido no provino de... Dale gracias al que solo usa las garras para trepar árboles. Sí, obviamente el sonido los sonidos no provienen del propio Mayhew, aunque había aprendido a hacer el sonido. El sonido en realidad lo hizo Ben Burtt mezclando sonidos. ¿Vas a imitarlo? Eso fue una silla. Sí, eso se llama producción en aire. El sonido lo hace, lo hizo Ben Burtt con ruidos de leones, osos, tejones y ¿cómo se llama? Walrus, una morsa. Sí, suena mucho más una morsa que el resto de las otras cosas. Bueno, pero es una mezcla de varias cosas. Continúa diciendo George Lucas sobre el proceso de castear al personaje Chewbacca, que estábamos teniendo problemas en encontrar a alguien en Inglaterra para hacer del personaje. Esto es una locura, ¿dónde están todos los jugadores de básquetbol? Pero luego de meses encontraron a Mayhew trabajando en el hospital. Jokes on you, el básquetbol no existe en las Islas Británicas. ¿Cómo que no existe? No existe. Little Britain aún no ha descubierto el básquetbol. What is basketball? Esto era como... Bueno, está buscando la voz, porque eso lo vamos a poner después, como que estuvieras doblando de película extranjera, decía Lucas. Le llamábamos castear mimos porque pensábamos gente que controlara su cuerpo. Darth Vader tenía que tener ese porte noble. Trippio tenía que ser muy maleable porque el traje constreñía sus movimientos. Y Chewbacca tenía que ser enorme. Tenía que ser una torre encima de la gente. Lo que Peter hizo perfecto. No era tan alto como yo quería, le faltaban 2 pulgadas y le pusimos unas botas con plataforma. Era un hombre maravilloso, mantuvo su trabajo en el hospital durante las 3 películas, pero se enamoró del personaje. Y como Star Wars, que mientras Star Wars crecía en fama, él empezó a ir a más apariciones públicas, convenciones, y se dio cuenta que podía vivir de hacer apariciones públicas por haber hecho el personaje. Era muy dulce, muy gentil, era muy fácil muy fácil de llevarse con él, llevarse bien con él. Era más Wookiee de lo que yo originalmente imaginaba un Wookiee. Yo pensaba que Chewie iba a ser una bestia feroz, pero Peter no podía ser un Chewbacca feroz. No importa cuánto lo tratara, no era feroz. Era tu mejor amigo hasta que se enojaba. Entonces, retrocedé. Era un gigante gentil. Era como mis perros. Esos son maravillosos. Son peludos, son fluffy. Son maravillosos hasta que te acercas a su comida.
o en el caso de Chewbacca, sus amigos. Uno diría su comida. Uno diría que es reemplazable Peter Mayhew como Chewbacca. Sí. Yo digo que no, porque si bien no escuchamos su voz, el lenguaje corporal es todo suyo. Los ojos son de él, esos ojos celestes de Chewie, expresivos. Por ejemplo, está todo bien con Kenny Baker, que estaba dentro del Artudito. Pero Kenny Baker podía haber sido reemplazado por cualquier persona que moviera los controles. Cualquier otra persona pequeña, porque el deporte pequeño, como se dice en español acá aparentemente. Pero obviamente, y obviamente, Anthony Daniels es la voz de Tripio y es todos los momentos de Tripio, los movimientos. No es reemplazable. No, por eso, no lo es. Pero Peter Mayhew tampoco, y eso ¿qué vas a decir ahora? ¿Que Harrison Ford es reemplazable? ¿Que Carrie Fisher fue reemplazable? No, yo estaba hablando de los enmascarados. Tenían grupo de WhatsApp, tenían grupo de WhatsApp de los enmascarados, aprendiendo. Sin embargo, se dieron cuenta que esto era cierto. Durante la filmación de Empire Strikes Back, Peter Mayhew se enfermó y el director Irving Kershner tuvo que buscar un otro actor alto, para reemplazar a Chewbacca. Sin embargo, todo lo que filmaron con el doble fue tirado a la basura, porque y luego lo volvieron a filmar con Mayhew cuando se recuperó, porque Kershner se dio cuenta que el doble no podía copiar los movimientos de Peter Mayhew. Bueno, como decíamos, trabajó en 6 películas, la trilogía original, en Revenge of the Sith, The Force Awakens, bueno, 5 nomás como Chewbacca, pero en The Last Jedi y en Solo fue el consultor, fue como el coach de Yuna Sutamo, que ya lo había empezado a doblar en alguna de las escenas de The Force Awakens porque tenía problemas de rodillas y de espalda Peter Mayhew. También trabajó en el especial de televisión de Star Wars Holiday Special. Apareció en programas como el show de los Muppets y en Donnie and Marie haciendo de Chewbacca. El Star Wars Holiday Special. Ah, una maravilla. Y grabó diálogo como Chewbacca para el episodio de la temporada 3 de Clone Wars, el final de temporada Wookiee Hunt. Así que por fin salió su voz. El traje estaba hecho de pelo de yak y de conejo. Bien. Y con el paso de los años se fue volviendo más elaborado y llegó a incluir un sistema de refrigeración, por ejemplo. Que estaba hecho de cubitos de hielo puestos por hombres británicos sudados adentro de un traje de piel de yak. Con el paso del tiempo estuvo en otros programas como NBC Identity, en Slice of Sci-Fi, estuvo en el programa de David Letterman, estuvo en Glee también como Chewbacca. Y como decíamos, se retiró por su problema de salud y lo reemplaza Yuna Sutamo. Que Yuna Sutamo recibió instrucciones para hacer de Chewbacca, diciendo que fue como una especie de bootcamp de una semana con Peter, donde me enseñó todo el tema de la postura, el movimiento de los brazos. Y lo que más me llamó la atención, lo que más me quedó, es que para caminar como Chewbacca hay que caminar con el pecho hacia adelante, porque Chewbacca es una criatura muy orgullosa. También trabajó en la película de terror del 78, Terror. Hizo un rol de detective en un programa de televisión norteamericano, Detective Cockney, donde apareció sin máscara ni nada, ¿no? Y mientras tanto se volvió una figura inconfundible en el circuito de convenciones de fanáticos. No solo por su tamaño y su pelo largo, oscuro, se lo dejó largo, ¿no?, sino por sus excentricidades, como su bastón con cabeza de dragón o el bastón en forma de sable de luz, que cambió por los últimos años, pero en 2013 se lo incautaron en un aeropuerto en Dallas. ¡El Wookiee tiene un sable de luz! ¡Mierda, carajo! Opa. También trabajó en como la voz de un personaje Yuya, que no, suya, no Yuya, Yuya, en la versión en inglés de Dragon Ball GT, a Heroes Legacy. Junto con su esposa escribió 2 libros para niños, Growing Up Giant, que explica que la diferencia, que ser diferente es una fuerza en vez de una debilidad, y un libro en contra del bullying llamado My Favorite Giant. Los dos en 2008. De bien, Peter Mayhew. Sí, señor, sí, señor. Hablando en su vida personal, en 1987 se mudó a West Yorkshire, donde invirtió dinero que había ganado a Star Wars en una empresa maderera. Se dedicó a ir a ver partidos de rugby del coso del cual, y juntaba dinero con apariciones de caridad como Chewbacca.
conoció a su esposa Mary Angelic Luker, originalmente llamada Ciganeiro, porque tuvo un esposo anterior, ¿no? Luker, que nació el 12 de octubre del 54, una nativa de Texas. El nombre de comida brasileña. La conoció en una convención. Se casaron en el 99 y en el 2000 se mudaron a Texas. Tuvieron tres hijos juntos, Katy, Cheryl y Kathleen, tres hijas en realidad. Su esposa era la directora de su fundación de caridad, la Peter Mayhew Foundation, que de hecho han pedido que se done ahí, en vez de que le manden flores, ni nada. Dicen que en Texas había invertido también en una empresa maderera, y yo había escuchado también que había invertido en una empresa que hacía camas. Capaz que hacía camas para gente grande, ¿no? Sí. Las probadas por el propio Chewbacca. En 2005 se convirtió en un ciudadano naturalizado de los Estados Unidos, en Arlington, Texas, y le dijo al Fort Worth Star-Telegram que... ¡Star-Telegram! Sí, capaz que se fusionaron. No, sí, eso siempre son una fusión. Tipo, el estaba haciendo investigación, me preguntas para qué estaba haciendo investigación de diario de Wyoming. Pico Nerds. Sí, y uno el tipo, el Cheyenne Star Tribune Daily, no sé cuánto. Sí, esto, Random House Mondadori, House Stark, House Imperio Stark, Galáctico. Imperio Galáctico, McDonald's Team. McDonald's, Idea del Sur, Carrabús y Casa del Chaco. Casa del Chaco. Felford. Decíamos que le dijo el diario al Texas, al Dallas Fort Worth Star Telegram, que tampoco me dieron una medalla en la ceremonia de ciudadanía. En una entrevista de MTV dijo: si bien a Chewbacca no le dieron una medalla, la última línea de diálogo es de él en la película, porque tiene unos rugidos. Hablando de MTV, en 1997 le dieron un premio, un Lifetime Achievement, por su trabajo como Chewbacca, y apareció en un montón de comerciales y otras cosas. En 2013 tuvo que hacerse doble cirugía de rodilla para ponerse prótesis, habiendo pasado los dos años anteriores en silla de ruedas, y de hecho la tenía que usar bastante mientras filmaron The Force Awakens. Por lo que vemos que el incluirlo en The Force Awakens más bien fue, digamos, una cortesía de la producción, ya que no debe haber filmado Darth Maul en la escena sentado en el Falcon, alguna escena parado. Todo momento en el que Chewbacca está corriendo, caminando, debe ser Yuna, su tamo. En 2015 lo hospitalizaron brevemente por un problema de neumonía, y también dijo que en 2018 le habían hecho una cirugía en la columna vertebral, en la espina dorsal. Se lo veía así siempre, o con el bastón, o luego en las motitos esas, los scooters para personas con discapacidad. De hecho, siempre comento yo, en el Star Wars Celebration del año pasado, los 40 años de Star Wars, la foto con toda la gente sobreviviente del caso original, está George Lucas, está Kathleen Kennedy y todo, él está en la fila de atrás con gente parada, y él está sentado en una banqueta, y es más alto que la gente parada, igual, sentado. O sea, también está sentado en una banqueta, no es porque está sentado en una silla. Está, pero igual, no es una banqueta como súper alta. Sí, pero igual las banquetas te dejan más erguido. Pero igual, una persona parada va a ser más alta. Él estaba asalado. Mayhew falleció el 30 de abril pasado en su casa en Boyd, Texas. Faltaban pocas semanas para su cumpleaños número 75. Lo enterraron en Reno Park and County, en Texas, en un cementerio, el Asland Memorial Park and Mausoleum. Y su familia estaba... Está planeando memoriales públicos y privados para que tengan lugar en junio de este año, y en diciembre van a hacer una ceremonia especial en Empire Con en Los Ángeles. Harrison Ford dijo: era un hombre gentil y amable, tenía gran dignidad y carácter noble, puso su alma en el personaje y le trajo gran placer a la audiencia de Star Wars. Mark Hamill dijo que era el más gentil de los gigantes, y lo que era impresionante sobre él era que su alma y su bondad y su amabilidad eran tan cercano a lo que es un Wookiee. Irradiaba felicidad y calor. Siempre estaba para reírse de algo, y nos convertimos en amigos inmediatamente, nos hicimos amigos inmediatamente al conocernos en el set, y seguimos siendo amigos por 40 años. Y la familia de Mayhew dijo que la familia de Star Wars significó mucho más para Mayhew que un film, que un rol en un film. La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dijo:
la interpretación icónica de Peter, de leal y muy amable Chewbacca, ha sido absolutamente integral para el éxito del personaje y para la saga de Star Wars en sí misma. Dijo, cuando conocí por primera vez a Peter durante la filmación de Force Awakens, me vi impresionada de inmediato por su gentileza, por su amabilidad. Este fin de semana en Fan Expo en Dallas, muy cerca de este, bueno, no sé cuán cerca es Dallas, sí, es muy grande, pero bueno, pero en su mismo estado, no estoy seguro, pero creo que él iba a ir a esa convención, pero por problemas de salud obviamente no pudo. Tenía su booth, sí, iba a ir, tenía su, como se llama, su stand para firmar autógrafos y para charlar con la gente, y los organizadores de la convención decidieron mantener su stand y lo convirtieron en un lugar donde los fans pudieran mostrar su respeto y escribir en un libro memorial sus agradecimientos, dejar regalos para dárselo a la familia, porque era un hombre al que todos adoraban, como podemos ver por lo que decían, no solo como Chewbacca sino por él. Era un tipo que era muy cariñoso cuando hablabas con él, y todo el trabajo que hizo con caridad con su fundación, que no era lo que más mostraban, demuestra que sí, sacó un montón de Star Wars, pero también devolvió mucho a la comunidad. Por ejemplo, últimamente estaba organizando envíos de ayuda humanitaria a niños en Venezuela. Eso es imagino que ha mandado a otros lados. En el stand firmaron el libro, dejaron flores, dejaron muñequitos de Chewbacca, fotos. Nosotros tuvimos nuestro propio memorial de Chewbacca este fin de semana cuando jugamos, sí, rol, sí. Hice que Chewbacca apareciera a rescatar a los... Sí, tuvimos mayas de figurines. Y tuvimos el Funko, el Ken original de los 70 y un micro machín chiquitito de Chewbacca ahí en la mesa. Sí. Y nos salvó el culo. Fue mi homenaje a él. Chewbacca siempre ha sido mi personaje favorito de Star Wars. Sí. Yo siempre digo de que... De todos, no importa cuál es tu personaje favorito. Chewbacca siempre es un personaje favorito. Yo digo que merecíamos... Aunque no lo sepas. Merecemos algún... Estoy mirando ahora justo la foto que tenemos acá en la pared del estudio, de mi escritorio. Del estudio. Sí. De nosotros con un Chewbacca en Disney Hollywood Studios, en Disney World. Obviamente no es Peter Mayhew porque es demasiado bajo, creo. Es demasiado, demasiado bajo. Para pero estamos abrazando a Chewbacca y eso estuvo genial. Sí, era peludo de verdad. El traje estaba muy lindo. Creo que merecemos en algún momento una película en donde Chewbacca tenga subtítulos y podemos saber qué mierda está diciendo. Sí. De verdad. Creo que en el universo de Star Wars las películas necesitan personajes aliens principales. Solo les ha habido en animación hasta el momento, porque Chewbacca, por mucho que nos guste, es un personaje secundario de la saga. Necesitamos que las próximas películas de Star Wars que se vengan... Solo Chewbacca. Que la próxima película de Solo se llame Solo. Se llame Chewie. Y la siguiente, Lando. Y así lo tengo yo. Bueno. Vamos a despedirnos con una frase de él. Y dijo... Hacer Star Wars fue lo mejor que me ha pasado en la vida. En los últimos 25 años, obviamente lo dijo en un momento... he sido capaz de viajar por todo el mundo y que me paguen por hacerlo. No tengo que pagar por nada, me invitan con todo. Si quiero salir en público sin que me reconozcan, salgo. Si quiero salir y que me reconozcan, me reconocen. Star Wars ha sido maravilloso conmigo. Estoy hecho de por vida. Yo no creo que pasara... Yo no creo que pasara desapercibido. No, Peter no. Mayhew. A vos te perdimos y vos salto las multitudes, a él no lo pierdes. Pero además es reconocible el tipo. Sí. Es reconocible el tipo. Era reconocible el tipo de cara. ¿Te das cuenta quién era? Sí. En los 70 y 80 tenía un señor bigote. ¿Has visto fotos? No. ¿No has visto fotos de Peter Mayhew? De bigote no, no Peter me acuerdo menos. Mayhew. Ese que es Matthew. Mutage. No, acá justo aparecen fotos de los últimos años con el pelo largo, pero en las fotos viejas aparece con terrible teo de Peter Mayhew 1978. Mirá, ahí el está. Señor bigote de Peter Señor Mayhew. Te voy. Y el afro de hombre blanco de Anthony Daniels. Mirá, acá está parado con Dave Prowse. Sí. Le lleva una cabeza a Dave Prowse. Sí.
O sea, si a Dave Prowse le llevo una cabeza, a mí me debía llevar cabeza y media. Un torso entero casi. Tanto como eso, ¿no? Bueno, en mi laburo hay un tipo que es de este tamaño. Ok, sí. Le llevo tipo por lo el pecho. Lo contratan de hacer a... Hacer de Chewbacca, no sé si puede caminar de esa forma. A mí me acordaba lo raro que era la forma de la cara de Chewbacca, el original. ¿El traje? Sí, original. ¿Por qué? No sé, me queda rara. Es Chewbacca, es Wookie. Y bueno, vamos a lo que hicimos recordar con este programa cortito, porque posta, o sea, no es que tuvo una carrera extendida de la que podemos hablar por horas. Y Chewbacca. Fue Chewbacca, y no como algo malo, él abrazó el haber sido Chewbacca, viajó por el mundo conociendo a los fans. Viajó gratis por el mundo conociendo a los fans, porque a él le gustaba viajar gratis. Sí. Y también se dedicó a ayudar. Lo cual es... Por fin, una celebridad que admite que le gusta viajar gratis. Está bien, está bien. Y bueno, y su familia lo debe estar extrayendo un montón, obviamente. Es un momento muy triste para la familia de Peter Mayhew. Y nosotros desde acá le queríamos dar esta despedida al poderoso Chewbacca. Poderoso Chewbacca. El poderoso Chewbacca. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar Flying with Chewie, que es de John Powell, de la banda de sonido de Solo. Porque a todos nos gustaría volar con Chewie, ¿no? Qué mejor copiloto que él. Luego vamos a escuchar ese Archivos E sobre la vida de Chewbacca del Universo Legends. Y para finalizar, antes del fin del programa, vamos a escuchar una canción de los Beatles, With a Little Help from My Friends, con un poco de ayuda de mis amigos. Y qué mejor amigo que Chewbacca. Hey. En el éter, perdidos. Yes. Archivos E. Personajes ficticios, historias verdaderas. Bueno, esta es, como saben, la nueva sección que inauguramos, que habíamos anunciado ya de antemano. Los archivos E. Biografías de personajes ficticios importantes. En este caso, Chewbacca. Su nombre completo es... Chewbacca. En realidad se llama Chewbacca Gómez. Su planeta de origen, Kashyyyk. K-A-S-H-Y-Y-K. De especie Wookiee. Masculino. Sexo muy masculino. 2 metros 28 de altura, que es la verdadera altura del actor. Su arma de predilección es Bowcaster, esa ballesta de energía que tira, que está muy cool. Su vehículo preferido es el Millennium Falcon. Al cual le he hecho muchas de las modificaciones que tiene. Si vamos a ser honestos, creemos que las partes que andan son las que hizo él. Sí. A mí me encanta esa escena en que están arreglando el Falcon antes de la batalla de Hoth. Chewbacca está soldando algo y Han Solo dice, no, no, esa parte va ahí y esa parte va allá. Chewbacca dice, sí, 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 con la cabeza. Y Han Solo se va y sigue soldando exactamente lo que estaba soldando antes. A mí me encanta cuando se enoja y empieza a arrancar cables para todos lados. Ah, sí, maravilloso. El grupo de afiliación de Chewbacca es ex ciudadano de la República Galáctica, la original. Ex esclavo. Ex esclavo del Imperio Galáctico. Miembro de la Alianza para la Restauración de la República, o Alianza Rebelde o Rebelión, y más tarde ciudadano de la Nueva República. Sus parientes conocidos, Atichi Cook o Ichi, su padre, Malato o Mala, su esposa, Bargi, así, el cuñado, Lupawa Rump o Lumpi, su hijo, Lobaka, su sobrino. Una de las pocas cosas rescatables del especial de Navidad. Son los disfraces de Wookiee. La familia, la primera familia. Lobaka después es caballero Jedi, compañero de los hijos de Han Solo y Leia. Yorul, Drianta y Yoran, sus primos, y su familia de honor, Han Solo, Leia Organa Solo, Luke Skywalker, hermana Jade Skywalker, Jason Solo, Jaina Solo y Anakin Solo. Chewbacca lamentablemente muere antes del nacimiento de Ben Skywalker, el hijo de Luke y Mara, pero probablemente hubiese estado incluido en esa familia. Sí, ¿no? Sí, obvio. Ha sido interpretado por Peter Mayhew e infinidad de escritores de novelas y cómics. Todas las apariciones oficiales de Chewbacca en televisión y cine han sido interpretadas por Mayhew. Todas. Bueno, ¿cuántos tipos de 2 metros 28 tenías para hacerlo? Bueno, empezamos con la biografía, la cronología de la vida de Chewbacca. Recordamos que en la cronología de Star Wars se contabiliza tomando como punto cero a New Hope, la película de episodio 4. Entonces, cuando decimos menos 200, son 200 años antes de la En el año menos 200, nace en Kashyyyk. Bueno, a los 187, a los 13 años, Chewbacca es llevado por su padre a su primera cacería de pasaje, el rito de mayoría de edad. Durante la ceremonia, Chewbacca construye su primer Bowcaster y lo usa para matar a su primer Catarn en el Pozo de los Muertos. El Catarn es un animal salvaje de los bosques de Kashyyyk.
En el año menos 165 se enamora de Malatubuk, una joven hembra Wookiee quien corresponde a sus sentimientos. 150 años antes de New Hope es afectado por una ansia de exploración, se ve que lo estaban jodiendo los viejos, se va de Kashyyyk para recorrer la galaxia. En el 145, Chewbacca visita a Kashyyyk para ver a su padre y a su amada, la que sería su esposa después. Mientras el romance entre los jóvenes crece, surge una inesperada competencia. Un Wookiee albino... Y es maligno, los albinos son malignos. Los albinos son malignos, eso sabemos. Llamado Togewuk. ¿Qué nombre de vulcano que tiene? ¿Qué nombre de Toge? Toj, como les dicen. Quiere birlarle a su esposa. Le quiere mexicanear a la mina. Aunque tenga que destripar a Chewbacca para eso. Luego de una pelea deshonorable. Deshonorable, recordemos que para Wookiees es usar las garras de la mano. Las garras son para trepar. Chewbacca lo vence y el albino cae a los niveles inferiores en los bosques de Kashyyyk, donde su pelaje blanco lo hace presa fácil de los predadores. Imagino que cuando cayó hizo... ¡Ah! Con un grito William como corresponde. El padre de Toj declara una marca de muerte sobre Chewbacca, quien se ve forzado a dejar su planeta nuevamente para no regresar por casi un siglo. Un par de semanas, sí. Porque vamos a no jorobar. En el menos 80 es vendido como esclavo por los parientes de Togewuk. ¿Qué hijos de puta? En una nave esclavista trandoyana. Trandoyan son una raza de hombres reptiles como el cazarrecompensas Bosk, que sí, pero cuando ataca. Chewbacca incita a los demás esclavos Wookiees a una revuelta y entre todos les surcen el culo patadas a los esclavistas y los vencen. 55 años antes de A New Hope visita a Kashyyyk por última vez antes de conocer a Han Solo. Y entre el 20 y 19 años antes de A New Hope aparece en el episodio 3 Revenge of the Sith. No se sabe muy bien qué es lo que va a hacer ahí, pero probablemente va a luchar por la República. Se sabe que va a aparecer en Kashyyyk. John Lucas quería hacer aparecer Kashyyyk en Retorno de Jedi, como comentábamos hoy. Pero no había suficiente... Y ahora tiene tecnología. Se va a ver tan cool. Porque Kashyyyk es un planeta todo de bosques gigantes. Las ciudades están construidas en troncos que tienen 200 metros de diámetro. Pero el tiro debe estar alucinante. En el año menos 10 es capturado por el Imperio, pero escapa y decide mantener un perfil bajo. Menos 5 años antes de New Hope, los esclavistas trandoyanos atacan el pueblo de Chewbacca. Toman a todos los cachorros como esclavos. Chewbacca, en un impresionante acto de valor, ataca solito a los esclavistas. Los mata a todos. Chorizo con puré. Bueno. Esa es otra. Mata a todos los esclavistas. Pero antes de que pueda evacuar la nave con los cachorros, aparece un destructor estelar imperial. Opa. El comandante, que se llama Niklas, ordena que un escuadrón Tai, liderado por el teniente Han Solo, capture a la nave de Chewbacca, quien lucha lo mejor que puede, permitiendo que los otros Wookiees escapan. Han Solo aborda la nave y encuentra a Chewbacca herido en el puente. Niklas le ordena a Han que lo desolle y le traiga la piel. Han responde negativo, señor. Han Solo lo patea a un enemigo caído. Niklas se enfurece y promete vengarse, mientras que Chewbacca es capturado y nuevamente esclavizado. En el mismo año, pero más adelante, y durante la construcción del Salón de los Héroes Imperiales en Coruscant, el teniente Solo rescata una docena de esclavos Wookiees que estaban siendo maltratados por el comandante Niklas. Solo es dado de baja de forma deshonorable, imposibilitando así sus posibilidades de ocupar cualquier trabajo civil como piloto. Chewbacca, creyendo que tiene una deuda de vida, un serio juramento de honor Wookiee con Han Solo, lo sigue. Medio precavido al principio de que lo sigue este tipo peludo, ¿qué le va a hacer? Han Solo finalmente acepta a Chewbacca como camarada y juntos se convierten en contrabandistas. Durante la Guerra Civil Galáctica, Chewbacca extendería la deuda de vida para incluir a Luke y Leia y posteriormente a los hijos que tienen Han y Leia. Durante su tiempo como contrabandistas, Chewbacca funciona como la conciencia de Han Solo. Es un pepito grillo de 2 metros 28. Eso es lo que iba a decir. Era un pepito grillo enorme. Chewie cricket. Si no haces lo que te digo, te doy un firrazo. Aunque el humano, Han Solo, mantenía una fachada de mercenario para hacerse el malo, este se rehusaba a adherirse a cualquier ideal que no le fuera... Fuera el de la autopreservación. Hacía, o ganar guita. Claro, en cambio Chewbacca era abiertamente compasivo. Mientras que Solo evitaba aliarse con cualquiera de los dos bandos de la guerra, Chewbacca, quizás por el maltrato sufrido por su pueblo a manos del Imperio, definitivamente apoyaba la causa rebelde, aunque ambos intentaban evitar la guerra de lleno. Durante los primeros años de su carrera como contrabandista, en el año menos 3, Chewbacca sorprende a Han Solo visitando Kashyyyk y casándose con Maya. Solo nunca había considerado a Chewbacca como un hombre de familia, pero las costumbres de Wookiee le permitían seguir viajando con Han, protegiéndolo con la tradición de la deuda de vida lo requería, y aún ser el esposo que, y posteriormente el padre que quería ser. Chewbacca caza un Killarat, un peligroso animal de Kashyyyk, como una ofrenda de compromiso. Mala acepta gustosa la oferta, y Han Solo hace de padrino en la boda de su mejor amigo, que cuando se casa Han Solo muchos años después, Chewbacca por supuesto es el padrino. Es el padrino, sí, sí. Y el padrino es el que tiene que cocinar al Killarat.
Bueno, Chewbacca continúa viajando por las rutas espaciales, evitando patrullas imperiales y transportando contrabando para varios clientes, pero regresaba siempre que le era posible para celebrar la fiesta. Bueno, convengamos que sería un excelente contrabandista. Tenía muchos lugares donde esconder abajo el pelo. Ah, sí, iba en bola Chewbacca aparte. Tenía la bandolera esa y después estaban tarlipes como Alf. En el menos 2, Han Solo y Chewbacca operan en el sector corporativo, una especie de enorme zona franca espacial y con leyes extremadamente duras. Leyes criminales muy duras. Chewbacca es capturado y encerrado en la Star's End. Una de las prisiones más duras y seguras de la galaxia, pero luego de ser rescatado por Han, quien arriesga su vida en dicho rescate, destruye la prisión entera. Han Solo tira una torre de la prisión arriba de la otra prisión y vuela todo en cachos. Bueno, año cero, llegamos a la Guerra de las Galaxias. Acá, en una ironía del destino, considerando los esfuerzos que estaban intentando para evitar la guerra, y estando desesperados por conseguir un poco de mosca, la plata la necesitaban para pagarle a Jabba. Porque si no, Jabba les iba a poner zapatitos de cemento. Exacto. O de carbonita, en este caso. Han Solo y Chewbacca aceptan transportar a dos crotos que andaban por ahí. Tengo un sobre todo de carbonita para vos, Han Solo. Bueno, Han Solo acepta transportar a dos pasajeros, un veterano y un guacho, que venían con dos droides, desde Tatooine hasta Terán. ¿Le suena conocido? Bueno, todo esto, como saben, lleva a los dos a involucrarse con la rebelión y a convertirse en héroes galácticos. Chewbacca fue instrumental en convencer al reticente Han Solo a regresar a la batalla piloteando el Falcon, mientras Solo, con los cañones láser, le saca de encima a Luke a la nave de Darth Vader, permitiendo que el joven granjero y su baldeano, y futuro Jedi, hiciera el disparo que destruye la primera Estrella de la Muerte. Y bueno, luego de la batalla de Yavin, la Alianza organiza una ceremonia especial en honor a Chewbacca en su propio planeta, coincidiendo con el Día de la Vida, equivalente, como ya dijimos, de Navidad. Bueno, ese año, evitando patrullas imperiales, Chewbacca y sus amigos logran llegar a Kashyyyk, donde celebran las fiestas con la familia de Wookiee. ¿Era el Murphy que va a ver en la fiesta Wookiee? Tiran cohetes, los buques, ¿viste? No, de hecho sí, es una de las injusticias más grandes de todo Star Wars, cuando al final de la película la princesa Leia le da una medalla a Luke, le da una medalla a Han Solo, y Chewbacca tipo, ¿y la medalla para mí, negra? No, lo que pasa que dicen que... Que se rehusó. Ahí va, porque no acepta cosas materiales. Son hippies. Por eso va en bolas, todo peludo y barbudo. Maldito hippie, pero igual es Chewbacca. Bueno. En el año más 3, después de la batalla de Yavin, de la New Hope, la base Hoth de los rebeldes es descubierta y destruida por el Imperio. Todos hemos visto la película. Chewbacca, Leia, Solo y C-3PO huyen a Cloud City en Bespin, donde buscan la ayuda de Lando Calrissian, un viejo amigo de Han Solo, que, presionado por el Imperio, no tiene otra opción que entregar a Han, a Darth Vader, quien a su vez lo entrega en carbonita congelado a Boba Fett, que lo va a llevar a Jabba the Hutt para cobrar la recompensa. Eso es el Imperio contraataca. Chewbacca, con la ayuda de Luke, Leia, Lando, los droids y otros aliados, entre los que están Rogue Squadron y el que mencionábamos hoy, Dash Rendar, en Shadows of the Empire, intenta rescatar a Solo antes de que Fett pueda entregarlo a Jabba, pero finalmente falla. Infiltrándose en el palacio de Jabba, en el año más 4, ¿no? Retornos de Jedi. Sí, Chewbacca, junto con Lando, Leia y los droids, intenta rescatar a Han, siendo capturados por, a su vez, ellos mismos. Pero todo resulta ser parte de un plan maestro que involucra a Luke. Finalmente logran huir liberando a su amigo y en el proceso destruyendo a Jabba. Es alucinante el abrazo que le da Chewbacca cuando se reencuentra con Han Solo congelado, poco más que le destroza los huesos de la alegría que tiene de verlo. Han Solo con Chewbacca, Luke y Leia lideran un equipo comando con la misión de destruir los generadores escudos externos de la nueva Estrella de la Muerte, en la luna de Santuario de Endor. A causa del instinto de Chewbacca de tomar un cacho de carne colgado de un árbol, tenía hambre. Los héroes son capturados por los Ewoks. ¿Con quienes que se los iban a manducar, como decíamos hoy? Claro. ¿Con quienes finalmente concretan? Sí, los ositos esos de mierda vieron a Chewbacca y dijeron, hoy comemos. Comemos hoy y todo el resto del mes. Sí, Utini. Que colgaban árboles, habíamos dicho, bueno. Los seres capturados finalmente concretan una alianza con los Ewoks y se enfrentan a las fuerzas imperiales y la derrotan, destruyendo los generadores de escudos, permitiendo que las fuerzas espaciales de la alianza destruyan la estación. Como todos hemos visto. Entre los años más 5 y más 16 después de la batalla de Yavin, Chewbacca alternaría el tiempo entre pasar con su padre, esposa e hijo y correr aventuras con Han Solo y los demás, protegiendo la Nueva República, aunque, por ejemplo, bueno, Luke era el nuevo líder de la Orden Jedi que estaba resurgiendo, Leia era primero senadora, consejera, y después fue jefe de Estado de la Nueva República, y Han Solo fue un tiempo general de la Marina de la Nueva República. Chewbacca nunca ostenta un cargo en la Nueva República, pero igual corre aventuras y salva. En el año más 16, luego del rito de pasaje del hijo, Lump Power Room, y durante lo que se llamó la crisis de la Flota Negra, Han es capturado por los Jebetan. Chewbacca desobedece las órdenes directas de Leia y vuela directo al corazón del territorio enemigo con la ayuda de sus primos que mencionábamos hoy y el hijo, Lumpy, rescatando a Han. Y acá, bueno, llegamos al final, porque en el año más 25, durante el comienzo de la invasión de los Yuuzhan Vong,
en la saga de libros New Jedi Order, los usa modo raza esta galáctica que viene a conquistar la galaxia. Solo Chewbacca, en compañía de Anakin, el hijo menor de Han y Leia, se encuentra en el planeta Serpidal, que resulta ser objetivo del enemigo. Usando unas enormes criaturas, porque los Yuuzhan Vong usan solo cosas orgánicas, no usan ni bomba, máquinas, ni... los Yuuzhan Vong arrastran la luna de Serpidal, Dóvido, a la superficie del planeta. Chewbacca, junto a los Solo, organizan una evacuación de emergencia cargando cuantos pasajeros pueden el Millennium Falcon. Mientras la luna se acercaba más al planeta, Chewbacca se baja de la nave para rescatar a un niño pequeño, sin lograr subir el propio Wookiee. Anakin, forzado de arriesgar la vida de las decenas de pasajeros dentro de la nave para rescatar a Chewbacca, debe tomar la difícil decisión de dejar atrás al Wookiee. Mientras la enorme luna se estrellaba contra la superficie del planeta, Chewbacca agitó sus dos puños al viento, emitiendo un último rugido desafiante. Murió como vivió, un héroe, y así será recordado por todos. Perdidos en el éter. ¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy! Proyecto X-54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast. Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testeado en animales no humanos. Llegamos al final del programa número 342, profesor Dinosaurio. Qué placer haber charlado de Chewbacca con usted. Le quiero recordar a nuestros estimados oyentes que pueden darse una vuelta por nuestro sponsor, Bestiario, en Libertad 2464, esquina Bolívar, España, donde van a encontrar, además de excelente cerveza artesanal, tanto de la gente de Bestiarios, como mi profesor de usuario pone cara de jingle, tanto de la gente de Bestiario... ¡Pone cara de jingle! Como de gente de Bestiario... Sí, claro, mis ojos se transforman en una clave de sol y mi boca se transforma en un si bemol. Tanto de cerveza como de la gente, cerveza de la propia gente de Bestiario. Por ejemplo, estos últimos días que fui, tenían la Tiki Mau y una Summer Ale que está muy rica, que volvió. Y también tenían que había vuelto la Valkyria, que es una IPA con cosas con levaduras que usan para hacer vino blanco y champán. Eso está muy rica. Y bueno, y tienen cervezas de otras cervecerías artesanales y además de vinos de toda calidad que les pueden recomendar. Incorporaron una canilla de sidra de la gente de Sidra Libertaria que ponía a tomar. Y por supuesto, la comida, ¿verdad, profesor? Sí, la comida. El provolone con los pancitos. Con casero. Focaccia casera de masa madre. Ay, te sabes todos los nombres, perdóname. Sí. Los nachos con cheddar casero. Sí, todo casero. Todo casero. Pero todo artesanal. Caserito y artesanal. Hacen las papas cortadas a cuchillo, la salsa cheddar, todo hecho ahí. Los postres como los muffins y los cinnamon rolls. No sé, Daniel. No sé si lo hizo justo Daniel, tiene una cocinera que trabaja ahí. Bueno, sí. Pero bueno. Pero Daniel es el pastelero. Y tiene, bueno, y por supuesto, Daniel es No lo digo como un insulto, sí. De verdad. Daniel es juez de cervezas, es sommelier. Adriana es la presidenta de la Asociación de Sommelier del Uruguay, sabe un montón de vino, también sabe cerveza, te pueden recomendar, podés tomar muestras. ¿Repostero o pastelero son lo mismo? No, creo que no. Ya. Profesor, es una de las dos. Profesor, ¿sabes lo que no son lo mismo? Las vías de comunicación. ¿Nos puede indicar cómo es el blog de Perdidos en el Éter? Ok. Sáquese la mano de la cara. ¿Qué hice cosquillas? Me metieron el dedo en el ombligo. Mi ombligo. Maltrato infantil. Me siento tocado. Ay, no, qué mejor. No la chiste con eso. Mi ombligo. ¿Cuál es el blog? No me lo voy a acordar porque es el largo. Prensa es de estudiorobota.blogspot.com. Ese no me tomó tanto tiempo acordarme de radio de .tk. Y la gente de Toqueleo. ¿Y en iVoox? En iVoox es perdidos en eter.iVoox.com. Perfecto. ¿Twitter? Twitter es Radio Eter. Ya me odio a mí mismo, odio esto. No, ¿Twitter? Twitter es perdidos Eter. ¿Instagram? Perdidos Eter. ¿Facebook? Radio Eter. Perfecto. Y nos encuentran en todas las plataformas de podcast, además de iVoox. Teacher, Speaker, todos los Pitcher, no sé qué. Sí. Ya, vayan a buscar Google Play Podcast. Google, Apple Podcast, Spotify.
también. Si tiene Spotify, también busca en el Spotify. Yo recomiendo la aplicación de Spotify. Y en YouTube, por ejemplo. ¿Qué vamos a tener la semana que viene? La semana que viene vamos a tener el repaso del Montevideo Comics 2019, porque se viene Montevideo Comics. Vamos a estar se viene. Vamos a estar haciendo notas, vamos a estar charlando con gente por ahí y vamos a dar nuestra impresión general. El concurso de cosplay ha cambiado de dirección. Ahora la gente de Cosplay Uruguay, entre los que se encuentra nuestra integrante Verónica, va a estar dirigiendo el concurso, así que vamos a estar hablando con ellos, con ella, acerca de eso. Y bueno, diremos qué nos pareció la convención, qué hicimos, capaz los otros miembros como Tai, okay, bueno, obviamente Ezequiel no, porque no va a estar, capaz un día viene para Montevideo Comics. Vamos a estar charlando de eso. Es completamente posible. Pero ahora que dio las voces, la vida. Ya básicamente uruguayo. Sí, dice voz, alado. Sí. Todo ese tipo de cosas. Come ticholo. Vamos a leer algunos mensajes que tenemos de la audiencia por diferentes vías. Por ejemplo, desde Instagram, sobre el programa número 340, Logan San nos dice: estoy escuchando el episodio en este momento. Muy buena data. Es el de Batman, que dice compita. Martín Leguizamón nos dice también por Instagram, muy bueno el episodio de Batman. Así, cortito, no, sí, se, no se anda sí, con... Sí, muy bueno. No se anda con... Mirá, y uno de nuestros oyentes favoritos, con nickname favorito. ¡Ah! El señor Japó. Monsieur Japó. Monsieur. Solbrado número de 333. ¿Cuál fue el 333? Ya no me acuerdo cuál fue el 333. Ah, creo que es cosa del espacio. No, fue el de la Antártida. Ah, con sí. Ismael y con... Tienes razón, sí. Ay, ¿cómo se llama la mujer que vino? No me acuerdo por el nombre en este momento. Papá, carajo. Es tu trabajo eso. Bueno, está, pero no me acuerdo del nombre de todos los entrevistados para siempre. Sí. Para Irene. Siempre. Irene. Para siempre. Irene se llama. Y es algo soledad. ¿Qué nos dice el señor Chapo si tuvo soledad? Totalmente de acuerdo con el criterio de elección de las reseñas de películas y demás temáticas del podcast. Son geniales estos programas de evaluación científica. Sigan así. Gracias, Chapo. Horacio nos dice en el 340, estoy esperando el análisis de Endgame, ya tengo mi opinión totalmente formada después de verla dos veces. Y justamente, cuando reseñamos Endgame, Horacio nos dice: hola, como siempre un gran podcast, gran resumen, reseña y crítica. Lo mío es bastante parecido, salvo que para mí el collage del tema viaja en el tiempo y sus paradojas no es menor. Sé que es una película de superhéroes y que no hay que ser exigente con ciertos tópicos de guión, pero tiene horrores, o errores por no decir horrores, que siendo fanático de este mundo friki de hace más de 30 años, no los puedo dejar pasar. Bueno, espero que nadie se sorprenda de que hay viaje en el tiempo en Endgame, si no la vieron. Yo creo que no hay horrores de guión. ¿Horrores? Yo creo que hay que verlo de vuelta y fijarte que las cosas se encajan. Dice, lo que hicieron con Thor ya es imperdonable, a Hulk lo bastardearon, no digo más acá porque... Si bien ya está levantado el embargo de los spoilers por parte de los hermanos rusos y salió el trailer de Spider-Man que tiene spoilers, en este programa vamos a tratar de no spoilear Endgame. Endgame. Pero bueno, dice que el CGI de Hulk está a la altura del bigote de Cavill. Si a mí no me gustó mucho el CGI, pero bueno. No. Tengo una lista extensa de errores, pero ya me extendí. Para mí fue una gran película, lejos de ser Infinity War. El papel de Capitán Marvel es justo, medio bien logrado. Pero me fui del cine pensando más en los errores argumentales y otros. Los últimos 45 minutos fueron sublimes, pero para mí tiene más puntos malos que buenos. Muchos sublimes y otros a media tabla. Yo no sé realmente si es tan mala. Yo te recomendaría que la veas de vuelta. Me pasó que hay gente que dijo... Yo fui con una expectativa de lo que iba a ser como secuela de Infinity War y no quedé contento, pero cuando la fui a ver de vuelta sin pretensiones, la disfruté muchísimo más. A veces pasa eso. Después, por Twitter, sobre el programa de Batman, nos dice el doctor Gaius Walter, que en Twitter es... @bololo_ ¿Sí? ¿Qué nos dice? Resulta que hoy estoy escuchando el programa y están hablando de la primera vez que aparece la Baticueva. Más nos dice, debuta en él, y no pude contenerme y grité con un pibe así. Sí, fuera virtual. Sobre el 341 nos dice, van a tener que esperar hasta mañana, en las últimas horas, escuché hablar de Batman, una prueba de sonido, la prueba de sonido que subí como adelanto el programa de Endgame, y una nota en la radio en la que reseñé... ¿Qué está colgada? Está colgada la nota que hice en... Viva la Tarde. Donde hablé de Aquaman, Captain Marvel, Shazam y Hellboy. Y te faltaste. No. Y dije que Endgame... Uno tiene otros podcasts que escuchar, otras series y películas que ver. Y tal vez entre medio de eso, hacer sus tareas. Te agradecemos muchísimo, Bololo, Gato Radio Walter, por tu lealtad y por tu escucha.
Luego, sobre el Batman nos dice nuestro amigo Kyle. No me gusta trabajar hoy, pero sí es la cosa acá. Primero de mayo, en Canadá. En Canadá, sí. Igual, para el viaje a la oficina me acompaña Perdido Zetor y su análisis acerca de Batman. Hasta buen día. Sí. El anónimo nos dice en Evox, en el programa número 340, pasar a alguno para la Baticueva es poesía pura. Siempre que sea, con, ¿cómo se llama? Sí. Con consentimiento, ¿verdad? Consensual. Después, Malenitz nos dice sobre el programa 341. Totalmente de acuerdo, ni una florcita blanca para un personaje que se murió. No vamos, y bueno, y tampoco le cuadró cierta otra cosa que está de vuelta, no que no se redacte. Yo le contesté en Evox a Malenitz y le digo que revise lo que decimos nosotros en la reseña, porque sí tiene sentido. Luego en Twitter, Dino Pinto, arroba Chimimor. No, está mal esto. ¿Qué? Hay un solo Dino. Profesor Dino. Hay espacio para uno solo de nosotros en esta ciudad. Dice, ahora que ya me puso al día con el programa de la Tortulia Podcast, salté a escuchar programas de Perdido Setter y terminé escuchando una discusión sobre sándwiches y aprendiendo qué es refuerzo. Ella es de Campeche. Sí. Un saludo a la gente de Campeche, que se siguen muriendo. Y nosotros de chicos acá aprendimos que en México el refuerzo le decían torta. Ella me dice, no hablemos de tortas, que aquí en México discutimos igual sobre lo que es y lo que no es. Igualita su disertación sobre refuerzos. Coloquio internacional latinoamericano sobre sándwiches. Igual no, igual. La torta mexicana es distinta al refuerzo. El refuerzo es el pan de molde. No. El refuerzo es pan con corteza. Perdón, el refuerzo es pan con corteza, pero es un pan distinto al que usan en México. La torta es como una tortuga. Es una tortuga, sí, que tiene unas rayitas. Si el chavo me enseñó bien. O pebetes, que le dicen en Argentina. La sí, ¿quieren un pebete? Un pebete acá es una cosa del tamaño pequeña, un snack. Luego también nos dice nuestro amigo Diego Lindner, Harlindner, en Twitter sobre el 341. Excelente, tendría que haber un panel digno del MCU. Con respecto al caso de alguien bajo para Wolverine, vale recordar que uno se había barajado, me perdí yo. Sí, sí, él está hablando que mencionaron en el momento para castear a Wolverine hace muchos años a Bob Hoskins. Yo estaba pensando en él, pero dije Danny DeVito. Me acordaba de eso. El hijo de Murphy, arroba el oso Uy, en Twitter nos dice, no está muy Iron Man old school. Ah, tengo que darle un premio, profesor Dinosaurio, al mejor nickname. ¿A quién? Al hijo de Murphy, el oso Uy. Los dos nombres son buenos. Pensé que iba a decir a Diego Harlinder, que no deja de ser su verdadero apellido y señor en alemán. Se no está muy Iron Man old school en Endgame. Brazos amarillos, antebrazos rojos, el casco más rígido. Puede ser, yo tendría que mirarlo de vuelta. Después, acá tenemos algunos spoilers. No hay spoilers acá. Fernando, uno de nuestros grandes oyentes en Facebook, nos dice sobre Endgame. Spoiler, lo único que voy a decir es que si no gritaron esto es Peñarol, Cerro o Uruguay lo va en el momento de la película, no tiene sangre en las venas. Uruguay no Madrid, amo. Sí. Uruguay no Madrid, amo. Muy buen cierre y un homenaje más que a los personajes, a los actores que nos trajeron hasta acá. Saludos a todos por ahí, estaba esperando su reseña. Y después dice que Wakanda Forever en español es No se cae en Keto Wakanda. No se cae en Keto Wakanda, sí. Y Iván B es Manténganse ahí, pelotudo. Canten homosexuales. Canten. No, queden separados ahí, homosexuales. No, salten homosexuales. Salten o serán de la orientación sexual opuesta a la que ustedes desean serlo, no que tengan nada de malo eso. O si desea hacerlo, estaría haciendo de la orientación sexual correcta. El Ksua es un lenguaje muy que hablan en Wakanda. Es un lenguaje versátil. Habla un wakandiano que es una mezcla de todas estas cosas. En una sola palabra puedes meter todo eso. Otra que el alemán y el Zeitgeist y todo eso. El alemán que es todo un chorizo gigante de palabras que lo van cortando. O el chino que tipo con un simbolito te dicen el luna que viaja por encima del río, pero como si fuera una serpiente volando por encima del COVID. Pero si lo pronuncias mal es tu madre es una zorra. Sí. Literalmente, porque China y hay zorros mágicos, esa cosa. Sí. O eso es Japón. En China también. Japón le robó una gran parte de la cultura de China. Ezequiel no me mates, pero voy a decir que al revés. Ezequiel está de acuerdo conmigo que Japón le robó una cantidad de la cultura china. Hablando de cultura china, los amigos de la Tortulia han vuelto a la saga de Sebastián en China e hicieron uno sobre la rebelión Taiping y otro sobre de los turbanes amarillos. ¿Eh? De los turbanes amarillos. ¿Es esa?
Los turbantes amarillos. ¿Turbantes? Sí. Es un nombre, es un nombre, es un nombre alternativo, si bien recuerdo. Hicieron una sobre la rebelión de los boxers, que no es de gente en calzoncillos ni de perros. Ah, está, me suscribo. También volvieron a la saga de los 11 Césares Romero, nada más y nada menos que con Nerón. Una fichita, Nerón. Una joyita. El emperador que te había estudiado bachillerato artístico era. Y toda Roma prendida. Bueno, justamente ese es un mito, sí, que mito. Tratan de... Sí, que estaba en Roma, estaba tipo... Un... No, pero fue ayudar. Fue ayudar y a sacar gente de ese cumple y todo eso. No. Según lo que tenía entendido yo, estaba en su villa, que estaba a 25 kilómetros de Roma. Y bueno, y inmediatamente fue cuando se enteró el incendio y ayudó gente. Y esto va a ser un spoiler de la tortulia, pero... Es un spoiler de algo que pasó hace 2000 años, sí. Lo que hizo después Nerón es hacer una obra de teatro sobre el incendio de Roma, en la que actuaba él. Entonces, el mito de Nerón tocando el violín. La lira, papá. El violín no existía. Lo inventó él. El latín estaba tocando en todo el caso. Viene de ahí, por la mentira. Aparte, la historia la escribieron quiénes, sus opositores. Sus supositores. Por último, les quiero agradecer a Tiago, que dijo: me estuve haciendo una panzada. Me dijo a mí por Messenger, me estuvo haciendo una panzada de Perdidos en el Éter y se enteró de lo que eran las lacras estas del Comics Gate. Sí. Escuchó ese programa. El problema es que me enojé hablando de un tema completamente distinto al que estábamos hablando. Pero pasa a veces. Sí. Pasa a veces. Como cuando te dije, Barbie puede ser lo que quiera. Sí, pero no me enojé por eso. No, ese fue otro programa. ¿Por qué te enojaste el de Comic Gate? El de Comic me enojé con la gente que se queja de gente negra y política en Star Trek. Ok, Comic Gate. No es Comic Gate. No, no, pero es lo mismo. No. Y por último tengo una noticia que... Comic Gate no es todo lo que vos quieras que sea. No hicimos el flash de noticias. Ah, está. Lo ponemos que hacerlo. Un cachito más tarde. Tenemos que hacerlo. Vamos a enchufarlo por ahí. Enchuflarlo. De noticias. Así burdamente lo estamos enchuflando. Nadie se va a dar cuenta que estamos haciendo el flash de noticias ahora. Uy, no, lo estamos grabando después. Nos habrán oído. Cállate, me habrán oído. No, aparte lo voy a dejar acá donde está. Bueno, tenemos noticias que, por ejemplo, en la película de The Suicide Squad de James Gunn... ¿Es un perro violeta? No. Es una rata gigante. La actriz portuguesa Daniela Melchior, mucho gusto, va a ser del villano de Batman, de Ratcatcher, pero en versión femenina. O sea, es otro episodio más de James Gunn rescata al personaje de la Z. Dice que no se sabe... De la Z mucho para Rat. Que falta que pongan a Condiment King. Condiment, ¿quién es un personaje de la igual? Gente, dijiste Mr. Condiment, yo Condiment King. La revista, ¿de dónde es rey? No lo sé. De un curso de hamburguesas o algo así. La revista Variety te dice que el personaje de Melchior tendrá una conexión a cualquiera que sea el personaje que va a interpretar Idris Elba. ¿Para qué? Para personajes de la Z, de otro universo, sí. Peppa Pig. Pero es como de la D, no de la Z. Es de la Z, Pito. Vos, fue parte de la Fightful Four. Patrón, ¿qué tipo de la D? Uno de nuestros oyentes dijo en Facebook que probablemente Idris Elba interprete a Tigre de Bronce, pero no sé. Luego, a la muerte de Peter Mayhew. Y está, eso son las noticias que había de cómics desde el otro día que grabamos el programa de Avengers. Así que, no hay... bueno, esta creo que no la leímos. Creo que no hicimos flash de noticias el día que grabamos, como llama este, que grabamos el día de Avengers porque estábamos ocupados haciendo cosas de Avengers. ¿Querés algo acá? En The Suicide Squad va a haber otra persona de la Z, que es Mr. Polkadot, de Polkadot Man. ¡Pa! Personajes de la gama, excepto de la Upsilon, de la Upsilon, sí. Excepto David Dalmagian, que es el personaje Kurt, el hacker ruso, pero que en mi headcanon es latveriano. Dalmagian es un dálmata. Dalmagian, ¿cómo decís que es este? Decís que es como llamar. Dalmagian, ¿decís que es de origen armenio? Sí, necesariamente, sí. Es de Kansas.
¡Oh, no existen los hormigueros! ¡No existen! No hay shawarma en Kansas. No dice nada. No dice nada. Para mí que es armenio, es damalgian. Bueno, pero no, Italian descent dice acá. Damalgian. Irish descent, Italian descent. Capaz que no. Bueno. Iranian descent. Iranian descent. Sí. Ahí y sí. Bueno, Armenians. No, no, iba a decir que se clasifican, que los americanos no te los clasifican como iraníes. No me vengas a ¿por pegar. ¿Por qué los van a clasificar como iraníes si son de otra parte? ¡Oh! ¡Oh! Estamos hablando de Estados Unidos, el país. Puedo decir que es un error de Wikipedia. No. A ver, viste que la gente cuando la van a registrar, cuando inmigra a alguna te escriben mal. Son burdos. Sí, sí. Y hay partes de Armenia donde hay armenios, o sea, partes donde hay armenios que son de Irán. Babeto, acá dice que sí que es de Armenian descent. Sí, también es Wikipedia, así que no vemos más nada. Persian, Italian, Irish and British. No es del todo armenio, tiene otro. Es armenio. Dalmagian, sí, ya está. ¿Para quién es el otro? ¿Quién es el otro famoso con apellido obviamente armenio? ¡Las Kardashian! Sí, las Kardashian. Son Kardashian. Las Kardashian. Kardashianas. Pero lo hace de Polka Dot Man. La puta madre que lo parió. Personaje de la Upsilon, es esto. Y en noticias de Marvel, en Hulu, que también tiene series de Marvel como los... Son el partido cabildo abierto del hotel de supervillanos. ¿Quiénes? Esto que están poniendo acá en el Suicide Squad. No, pero no son villanos. Ah, el Suicide Squad. Sí. Sí, no. Son el partido de la gente. Son el partido ecologista radical intransigente de los villanos. No, bueno. En julio va a haber dos series nuevas de Marvel en lo que llaman el rincón de los espíritus de la venganza. Espíritus Vengeance. Uno va a ser Ghost Rider con Gabriel Luna haciendo de Robbie Reyes como hizo en Agents of S.H.I.E.L.D. Y luego la otra serie se llama Hellstrom y trae a Damon y Anna Hellstrom, que en los cómics son los hijos de Satanás. Pero no de Satanás, sino de como una especie de amalgamación de demonios. Y acá son aparentemente hijos de un misterioso asesino en serie y juntos persiguen a lo peor de la humanidad. Veremos qué tal son estas series que se van a estrenar en 2020. Y la última noticia que tenía antes de retirarnos es una noticia de ciencia de hace unos días, que van a lanzar una sonda al Sol, Solar Orbiter, creo que es la NASA esto, que tiene un escudo térmico hecho de titanio y huesos. O sea, esto es tipo, ¿qué es esto? Tecnomagia necromántica. 10 times when science has gone too far. Tecnocracia necromántica. Yo dije, bueno, el titular... Tecnomagia. Tecnomagia necromántica. Dijiste tecnocracia. Tecnocracia. Bueno, papá, está revelando tus... Ay, caramba. Yo pensé que se les había cortado y iba a decir escudo térmico de titanio y huesos de tal metal. No. Literalmente es algo hecho con huesos. Es un fosfato de calcio que se usa para proteger del calor y la radiación, que proviene de carbón hecho con huesos animales. Es súper bizarro esto. No es que lo sintetizan imitando, no. Queman huesos de animales para hacer carbón y con esto van a forrar una sonda espacial para la radiación. Ah, bueno, porque es un material flexible y cosas así. De noche. No, sí, claro. Si lo secan al sol de día, se queman. Exacto. Bueno, eso fue todo por hoy, profesor Nosorio. Muchas gracias por haberme acompañado. Tengo sueño. Tiene sueño. Es verdad, tiene sueño. Tengo que acostarme y tocar en la mochila. Sí. Ustedes agradezcan que yo esté acá. Sí, que tu mamá no se entere. Con ustedes nos encontramos, estimados oyentes, en el próximo programa, acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento. We'll be right back.